¡Madre mía, pero qué fue eso! Me trae que lanzó el búho ahí. Muy buenas noches, vengan todas y todos. Bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. El único programa que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Bienvenidos y bienvenidas todos. Esta noche vamos a dedicar el programa al comandante Hugo Chávez. El día de mañana, bueno, a partir de las 12, comenzamos a cantar cumpleaños. Todo el mundo en su casa cantando cumpleaños, todo el chavismo picando torta, haciéndole honores al mayor de los hombres, después del compañero, después del libertador Simón Bolívar, que ha parido esta patria, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la persona que marcara la historia de este nuevo siglo y que, bueno, que sigue generando rabietas, que sigue ganando además elecciones, que sigue además movilizando al pueblo, que además sigue guiando, bueno, toda esta avalancha de revoluciones que se levanta en el mundo, que, por ejemplo, usted puede ver allí desde Palestina hasta Venezuela, hasta Argentina, hasta Estados Unidos, en el Bronx, todo el mundo levanta la imagen del compañero Hugo Chávez como ícono de lucha, como esperanza. Además, levanta la imagen de Hugo Chávez como ese conglomerado de ideas que le da coherencia a la lucha de los pueblos. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a ver las noticias de la noche de hoy de una vez. Por favor, pónchate por allí. Este sábado comienzan las plenarias del cuarto congreso del PSUV. 670 participantes debatirán en plenarias del cuarto congreso nacional del PSUV. Entre los temas que se abordarán se encuentra la construcción del nuevo modelo económico productivo. Así que todo el mundo pendiente de lo que va a ocurrir en este congreso. Obviamente la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Congreso del PSUV debatirá programa de recuperación económica. Ahí vemos un tuit del presidente Nicolás Maduro. El cuarto congreso del PSUV tiene como método el equilibrio dialéctico de la reflexión, el estudio, el pensamiento y la acción para hacer las definiciones del futuro de la patria. Pongo en el debate de este magno congreso el programa de recuperación y crecimiento económico del país. Así que todo el mundo a apuñalearse las diversas vertientes, bueno, de todas las teorías que nos acompañan como revolución. Estoy seguro que con la unidad de los venezolanos y las venezolanas surgirá un nuevo modelo de desarrollo de las fuerzas productivas capaz de crear riquezas y producir todo lo que necesitamos para el funcionamiento de la sociedad y la satisfacción de las necesidades de nuestro país. Siguiente noticia, ONU insta a Colombia a brindar protección a líderes sociales. Esto a propósito de todos los líderes sociales que han sido asesinados desde que se iniciaron los diálogos de paz. Cada semana, semana tras semana, se asesina un líder, un dirigente social. Bueno, a traición todo esto de los diálogos, siempre ha sido el señor Álvaro Uribe tratando de sabotear las cosas. ¿No tenemos más noticias? No, señor. Bueno, le voy a hacer la presentación al señor que estuvo ayer en este espacio como invitado. Estuvo como analista internacional y como héroe de guerra, además, porque a él le encanta escuchar Juan Luis Guerra cuando está en su casa y, bueno, él dice que es un héroe con eso. Pues entonces vamos a recibir todos con un fuerte aplauso al señor Cabeza de Mango, Osvaldo Rivero. ¡Lánzate, Mango! Antes me pitaban. Muy buenas noches. Hoy es viernes. Increíblemente. Ay, ¿qué están poniendo por allá arriba? Muy bien, muy bien, muy bien, Jonathan. Muy bien, muy bien. Ochentoso hoy, ¿no? Con Police. Sting. Roxette. ¿Te gusta Roxette? Roxette, excelente. ¿Sabes que la canción? Yo tenía una novia que se llamaba Roxette. Creo que Roxette trata de una prostituta. Sí. Sí, señor. Él precisamente le dice, tú no tienes por qué pararte en la luz roja. Le dice, no tienes por qué vestir esas ropas, un montón de cosas allí. Pero trata de rescatar una prostituta de la calle. Bueno, el señor Ricardo acaba de dar una cátedra de inglés en este momento. No de inglés, de historia musical. Te conoce, hermano, te conoce. La gente que se llama Roxette no es Roxette. Ah, no, sí es Roxette. No era Roxette, no era Roxette. Ponte no, era serio, Roxette. Ricardo, ponte Lánzate. Serio. Hoy, viernes, estamos a horas del cumpleaños del comandante Hugo Chávez y lo vamos a recordar con mucha alegría. Lo vamos a recordar como era ese comandante. Ese hombre de lucha, ese hombre de pueblo. Ese comandante que hablaba como nosotros, que se parecía a nosotros, que sudaba como nosotros, que se identificaba con el discurso del pueblo, con el discurso de las bases, con el discurso de las comunidades. El comandante que hacía la crítica. El comandante que generaba el debate. El comandante que estaba al lado de las luchas populares. El comandante que surgió de esas luchas de los años 80. De esa Venezuela
controlada por los monopolios capitalistas y de la burocracia y de la corrupción. Ese comandante que luchó contra todos esos flagelos, ese comandante todavía está presente. Ese comandante está en la voz del barrio, en la voz de los campesinos, en la voz de las luchas obreras, en la voz de las luchas sindicales, en los consejos comunales, en el clamor del pueblo. Ahí está ese comandante. Cuando usted ve una protesta, cuando usted ve una movilización, cuando usted ve un reclamo, cuando usted ve una propuesta de proyecto de vida de alguna organización social, de algún movimiento, Hugo Chávez, donde usted ve un frente de lucha, un frente de guerra contra el imperialismo en cualquier parte del mundo, ahí está la presencia de Hugo Chávez. Y es por eso nosotros le dedicamos este programa de hoy a Hugo Chávez, por supuesto, pero también a esas luchas populares, a esa vocería del pueblo, a esa vocería de las comunidades, a esas vocerías que están pidiendo reivindicaciones sociales, a esas vocerías que están denunciando situaciones. A esas vocerías le dedicamos este programa en el día de hoy. Hay una realidad en la calle, la cual todos debemos asumir. No estamos para señalar el uno al otro, no. Estamos para precisamente buscar soluciones, generar un debate desde las bases, que las bases sean tomadas en cuenta. No se trata de señalar o personalizar el debate. Se trata precisamente de una discusión política y no debemos de personalizar situaciones. Debemos de afrontar con seriedad la situación política que tenemos en este momento en el país. ¿Que existen errores? Sí. Pero muchos fueron partícipes de esos errores. Muchos de los que están criticando fueron partícipes de los errores. Muchos de los que están hablando, de los que están señalando, de los que están personalizando el debate, fueron partícipes de muchas de estas situaciones. Es necesario asumir la crítica desde el punto de vista serio, responsable, como lo hacen los revolucionarios. Y se lo digo yo, sin ánimo de hablar en primera persona. Si a alguien han atacado y a alguien ha enfrentado los sectores de la burocracia y de las desviaciones políticas que hay, es este que está aquí. Y me han intentado poner en la derecha por señalamientos que he hecho con pruebas. Allá afuera hay una realidad. Hay un debate, hay una discusión que es necesaria. Tiene que darse. Tiene que darse. No hay que tenerle miedo a la discusión. No hay que tenerle miedo al debate. No hay que tenerle miedo a sentarse con la gente a debatir, a discutir, a escuchar las propuestas. Una cosa es criticar por criticar y una cosa es criticar y tener una propuesta alternativa ante esto. El debate está abierto, señores. En estas discusiones siempre también existen personas que intentan capitalizar o crear un monopolio de la discusión, Ricardo. Sí, señor. Para decir, yo soy el salvador, yo soy el que tiene el control de la revolución, yo soy el verdadero revolucionario. Pero, ¿qué aportes has hecho para la revolución? ¿Qué aportes has hecho para la lucha social? ¿Qué aportes has hecho para el pueblo? Ahí está la discusión. ¿Cuál es el trabajo orgánico que hay detrás de todo eso? Esa es la discusión que se debe, que por ahí debe girar, pues. Sí, es la propuesta que está en este momento en el tapete y creo que es interesante todo lo que está pasando. Sí, bueno, pero dentro de todo eso es muy bonito. Fíjate que...
presidente Nicolás Maduro con respecto al tema del nuevo cono monetario. O sea, hay gente que salió por allá a criticar, a decir, a hacer de aquello y todo lo demás. Pero la discusión que se está dando agua abajo es cómo traducimos ese nuevo cono monetario en más producción, cómo traducimos ese nuevo cono monetario en más seguridad, por ejemplo, en el caso de frontera, para que no se vaya fuera del país. Es decir, que hay un gran sector de la población, es decir, lo que sustenta las revoluciones, que es el tejido popular, se está organizando en función de darle una solución al problema y no como viene diciendo la derecha desde hace rato, que hay fractura dentro del chavismo. O sea, están bien pelados. ¿Cómo vamos a celebrar nosotros el cumpleaños del comandante Hugo Chávez? Pero todo el mundo a partir de las 12 a cantarle cumpleaños al presidente Hugo Chávez. Acabo de colocar por ahí una cosa en una publicación en mi red social, en el Instagram, @ricardogzk y @laotratv, para que usted allí mande su mensaje y nosotros vamos a estar leyendo en el transcurso del programa los mensajes, bueno, para que se entere todo el mundo cómo celebra el cumpleaños del comandante Hugo Chávez en su casa. Así que bueno, lo importante es eso, pues que vamos a celebrar este cumpleaños, bueno, con más organización, con más producción, con una contraofensiva brutal a la guerra económica, con más, digamos, precisión en los clubs, y bueno, y apuntando a la solución del problema y no a la queja y la crítica, siempre con una solución y con una propuesta, ¿no? Porque la crítica si no queda en chisme. Entonces, bueno, seguimos caminando, seguimos avanzando en función de la construcción de esta patria socialista, y vamos a ver el siguiente video de la noche de Zurda Conducta en homenaje al comandante Hugo Chávez. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Venezuela. ¡Viva Venezuela! Este trabajo se realizó Trinchera Creativa, recuerdo, en homenaje a al comandante Hugo Chávez, bueno, todas las personas que se identificaban o que encarnaban en su pensamiento, en su sentimiento, en su método y su forma de actuar la figura del comandante Hugo Chávez, ¿no? Y yo recuerdo que antes de la partida física del comandante Hugo Chávez, muchos analistas decían, no, bueno, eso es un líder carismático que ha apelado al populismo para poder convencer a las mayorías en América Latina. Y fíjense que lo que conmocionó al mundo
lo que conmocionó al mundo del comandante Hugo Chávez es que era un líder que no nada más se identificaba con las clases populares, Mango, sino que además, por ejemplo, en el caso de Haití, que una pregunta muy buena en hacerle a la gente es, ¿cuál es el Chávez que tú recuerdas? El Chávez que yo siempre recuerdo es el que se bajó del carro en Haití. El Chávez que rompía el protocolo, pero no para echar chistes, sino porque los mecanismos de seguridad presidenciales siempre intentan tener al presidente aislado de cualquier peligro, ¿no? Y Chávez siempre rompía el protocolo, iba y trataba de agarrarle la mano a la gente y de escucharle y de sentir, es decir, que se empapaba en su totalidad en la necesidad y en el clamor de la gente. Eso superó cualquier esquema de liderazgo en América Latina, que además era una persona que rompió con todo el único legado que han dejado los adecos, ¿no? Que es el legado de la irresponsabilidad y de no asumir nada. Comandante Hugo Chávez llegó con el levantamiento cívico-militar a la palestra pública, asume la responsabilidad cuando dice por ahora, y es la primera persona en este país que asumía la culpa de sus actos. La culpa en el sentido de la responsabilidad de todo lo que eso acarreaba, ¿no? Ir a la cárcel, evitar un derramamiento de sangre, evitar, bueno, que la Fuerza Armada, como lo hizo el 27 de febrero, acribillara a civiles, por eso hablamos de Unión Cívico-Militar, a civiles que estaban en la calle protestando a favor de lo que un sector de la población o los medios de comunicación llamaron la intentona. Es decir, el comandante Hugo Chávez siempre tenía la visión estratégica para proteger al pueblo y asumir la responsabilidad él. Y aquí en medio de la revolución hubo un montonal de contradicciones, hubo un montonal de batallas internas. Y el otro factor que tenía el comandante Hugo Chávez era la capacidad de mantener la unidad en todas las fuerzas de la revolución. Dentro del chavismo hay corrientes de todas sus variantes. Y el comandante Hugo Chávez siempre, bueno, y ahorita eso lo ha heredado muy bien el presidente Nicolás Maduro, llevar ese escenario al debate, decía, irreverencia en la discusión y lealtad en la práctica. Y es por eso que usted nos ve siempre a nosotros empujando, señor opositor, siempre nos ve empujando hacia el mismo lado. Y dice, bueno, ¿y por qué el chavismo no se divide? Porque tenemos coherencia filosófica, coherencia política. Tenemos coherencia en el análisis y en el debate económico. Bueno, lamentablemente no estamos solos en el terreno de juego, Mango. Hay un enemigo que no juega las reglas de la economía como debe ser, que bueno, ha apostado al bachaqueo, ha apostado a la guerra económica irregular, ha apostado al desangre de la moneda a través de una herramienta que han llamado Dollar Today, ha apostado a la doble tasa de cambio en Colombia, y todas esas reglas, bueno, simplemente nosotros no las conocíamos, pues, y estamos cabalgando sobre ese escenario. Y otra cosa interesantísima que tenía el liderazgo Hugo Chávez era inmolarse en la batalla. El comandante presidente Hugo Chávez siempre daba la cara, siempre estaba al frente, asumía la primera línea, siempre estaba en vanguardia. Y era un sujeto de verdad que vamos a estudiarlo durante muchísimos años. Era incansable. Y ahí es donde yo creo que la mayor herencia que ha tenido la base de apoyo popular de esta revolución, que son los consejos comunales, que son los CLAP, que son las comunas, que es el movimiento campesino, que tanto palo ha llevado en este país y que sigue de la mano de la revolución porque entiende la batalla política y económica y social que se está dando en los últimos 20 años. Y es el movimiento obrero. Y es que aquí nadie se raja, aquí nadie retrocede. Y esa característica en el seno del pueblo viene a cohesionar, viene a generar esa amalgama a partir de la figura del presidente Hugo Chávez. Pero vamos a ver ese momento, el por ahora del comandante Hugo Chávez, momento en el que por primera vez en este país alguien asumía, o por lo menos en la historia moderna, alguien asumía la responsabilidad de los hechos y levantaba las banderas de lucha popular. Vamos a ver este video. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros,
oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Precisamente en el momento que el comandante Hugo Chávez asumía esa responsabilidad en el año 1992, nunca se me va a olvidar, porque Ricardo, yo, para ese momento, yo, o sea, nosotros, un grupo de compañeros, teníamos algunas dudas de los militares en el 1992. Y cuando Chávez asume, desde lo que era el Museo Histórico Militar, ahorita el Cuartel de la Montaña, Chávez asume este por ahora histórico, el pueblo cambió en ese momento. Tenemos que recordar que veníamos de un 1989, donde una Fuerza Armada dirigida por la oligarquía venezolana y el Fondo Monetario Internacional acabó con media Caracas. Una revuelta social, la primera revuelta contra el Fondo Monetario Internacional en el mundo, la primera rebelión contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el neoliberalismo, donde hubo más de 5.000 muertos acá en Caracas. Entonces, había una desconfianza en ese momento, porque unos decían que era un plan de la CIA, otros decían que eran unos militares de derecha, porque lo cierto de todo esto era que el modelo estaba agotado, el modelo de la democracia representativa de Carlos Andrés Pérez, el modelo de Rafael Caldera, de Adelco Pey, estaba agotado, y era necesario refrescar con unos nuevos líderes. Se tuvo esa duda. Se hablaba en ese momento de la tercera vía. Esa tercera vía no era más que un plan de la derecha. La humanización del capital. La humanización del capital, precisamente un maquillaje al capital, y es donde nace precisamente estas organizaciones como Human Rights Watch, precisamente la Amnistía Internacional, es donde nace precisamente el Greenpeace, donde nacen todas estas ONG que empiezan a hacer la cosa más social, y qué chévere son. Pero nace primero Justicia como fundación. Como fundación. Entonces, era necesario refrescar ese modelo. En todo ese enredo político que existía en ese momento, esa confusión, hay una gran revuelta social por debajo de aguas, que había protestas todos los días, que le echaban plomo a los abuelitos, que te echaban plomo por el problema del agua. Era la Venezuela del Mi Venezuela y de Irenelandia. Esa era la Venezuela de ese momento. Hugo Chávez vino precisamente a despertar a la gente con ese por ahora, porque ese por ahora significó, en parte, sí, una derrota militar, pero un triunfo político, porque después de ese por ahora vino la gran revuelta social del pueblo, que se unió a Hugo Chávez, y nosotros teníamos que unirnos a Hugo Chávez, teníamos que estar al lado del pueblo. No podíamos estar en contra del pueblo, no podíamos seguir dudando. O sea, era una rebelión que comenzó el 27 de febrero de 1989. Y el 4 de febrero de 1992 vino la gran revuelta militar, que dijeron, ya basta, nosotros no podemos seguir siendo partícipes de este juego en contra del pueblo. Eso fue lo que sucedió en 1992, y es donde nace la verdadera unión cívico-militar. Después vino la rebelión del 27 de noviembre del 92. Que se alzaron los policías, se alzó Freddy Bernal, se alzó el Grupo Z, se alzaron algunas guarniciones policiales junto a unos sectores de la Fuerza Armada Nacional, y hubo mayor participación civil. Hubo grandes enfrentamientos, los civiles vieron combate. O sea, Caracas fue bombardeada en ese momento. Hubo enfrentamientos, de la población civil contra las fuerzas leales a Carlos Andrés Pérez. O sea, vino la gran revuelta hasta 1998, que se da el triunfo por la vía electoral. Eso significó el por ahora. El por ahora no fue una derrota política, fue el gran avance político-militar del pueblo
para asumir el poder por la vía democrática. Eso fue lo que significó el por ahora, y ese por ahora no ha terminado. Ese por ahora continúa en las calles. Ese por ahora, lo decía yo al principio del programa, el por ahora está en las luchas de reivindicación del pueblo, sea cual sea la lucha popular, sea la lucha de los campesinos, sea la lucha del control obrero de la producción. Aquí nosotros hemos denunciado situaciones de desviación de recursos. Uh-huh. ¿En cuántas oportunidades nos denunciamos nosotros acá y lo seguimos denunciando? El caso Cadivi. Uh-huh. ¿Ah? ¿Cuántos no hay de Cadivi que están por allí caminando tranquilamente? Y exigimos listas y hemos en más de una oportunidad hemos dicho, queremos ver las listas de quiénes son los que están, a quiénes le dieron esos dólares. ¿Quiénes son esas empresas de maletín que le dieron esos dólares? Sería interesante revisar eso, porque nosotros vemos pues, que hay gente que está... El saneamiento de la economía tiene que ir allí. Bueno, tiene que ver con eso. Hay una tarea durísima. Los desfalcos que le han hecho. Sí, señor. Hay una tarea durísima allí que viene haciendo Tarek William Saab, a quien, bueno, desde hace bastante rato venimos diciendo, cuiden, por favor. Y, señor fiscal, un saludo, un abrazo gigantesco. Amigo de este equipo de Zurda Conducta, por favor, hay que cuidar al compañero Tarek William Saab. Hay otro factor, Mango, que no es nada más, no se daba nada más acá en Venezuela, el hecho de que la gente no confiaba en la figura del presidente Hugo Chávez. Por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina, fíjate, en el año... yo estuve en el 11, pero un compañero que estuvo en el año 2005 cuando el tema del ALCA, claro. Diego Fernández, Socialismo para la Victoria, no sé si está viendo este programa, me echaba el relato que la juventud argentina pensaba que Chávez y que Néstor Kirchner iban a firmar el acuerdo del ALCA. Que iban precisamente a sumarse al ALCA como, bueno, como Tratado de Libre Comercio para América Latina. Y que hubo una gran, por ejemplo, en Mar del Plata, hubo una gran masa de jóvenes argentinos que salieron a la calle de Mango precisamente a protestar porque ellos pensaban pues que se estaba firmando el acuerdo y que, bueno, habían metido a Argentina en ese rollo de paquete. Resulta que cuando se enteran de que el comandante Hugo Chávez cumple el papel que cumple, de que sale Néstor Kirchner y que patean la mesa y que le voltean los papeles al señor Bush, esos chamos que estaban quebrando vidrieras, porque estaban protestando violentamente, estaban quebrando vidrieras, estaban allí, salieron todos, dijeron, mira, cuando se enteraron, Chávez va para el estadio, se fueron todos al estadio. Y a partir de allí empezaron a conformarse en nuevas estructuras que fueron luego a dar apoyo al compañero Néstor Kirchner. Es decir, Chávez no solamente entre la duda logró acumular fuerza dentro de la izquierda que estaba en cierto modo como perdida, como acéfala en Venezuela, sino que lo hizo en toda América Latina. En el caso de Ecuador fue igual. Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente esos sectores que hoy día, porque de repente hay un sector que tiene... que no tiene la definición o que no maneja el concepto que creen con respecto a la economía, hermanos, sigamos el ejemplo de Hugo Chávez precisamente en torno a la previa del cumpleaños, sigamos la metodología, el ejemplo de Hugo Chávez en función de llamar a la unidad y no estar pateando a la gente y no estar chocando con aquel que no piensa como nosotros y el que esté haciendo crítica y que esté en cierto modo, digamos, hablando pendejada, hermano, llámelo al debate. Porque en el debate usted, si le gana, convence al que lo está escuchando. Y si lo pierde, hermano, bueno, es que usted no estaba preparado. Entonces una revolución no es una batalla de egos. Nos enseñó Hugo Chávez, una revolución no es una batalla de egos. Una revolución es darle coherencia a un movimiento político, es darle coherencia a la necesidad de la masa en función de la transformación de la realidad. Y ahí es a donde apunta el presidente Nicolás Maduro, ojo. Porque aquellos que dicen que el presidente Nicolás Maduro es pendejo, compadre, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos ya de presidencia del comandante Nicolás Maduro? Ya vamos para dos periodos. Bueno, un periodo y arrancando el segundo. ¿Y quién está mandando? Nicolás Maduro. ¿Sobre qué escenario? Uno muy difícil. ¿Y acompañado de qué pueblo? Acabamos de ganar las elecciones presidenciales. Entonces, pendiente todo el mundo. Vamos a ver el siguiente video de la noche. Lo tenemos listo, señor Hugo, por favor. Comandante Chávez, hablando del poder popular. Esto no es un programa para la oposición. El que esté por ahí mordido, ay, que están hablando puro de Chávez, que me molesta. Esto es un programa para recordar al presidente Hugo Chávez. Esto es un programa para seguir empujando hacia la revolución. Y un programa de línea política. Y un programa de línea política. No es que en un momento de dificultad. No es que exactamente. Hablando, no. O sea, pendiente y vista con estos videos. Escúchenlo. Métanle mucho el ojo. Vamos con el video y ya regresamos. Para evitar que la revolución termine aprisionada por las trampas del burocratismo, por las trampas de la corrupción, por las trampas del sectarismo,
por las trampas del partidismo y de cuantos otros ismos más heredados de la vieja cultura partidocrática, burocrática, corrupta, que todavía vive, todavía está viva entre nosotros. Y es un peligro, siempre yo lo he dicho, un veneno peligroso que va por dentro del cuerpo de la revolución, el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción. Ese es un veneno. Tenemos que derrotar ese veneno, porque si no lo derrotáramos, ese veneno acabaría con la revolución. Afinar el rumbo de la revolución. Afinar, repito, el rumbo de la revolución, para que la revolución bolivariana no se nos vaya a desviar, porque hay peligros, hay debilidades que pudieran ir ocasionando de manera progresiva una desviación o desviaciones peligrosas al camino revolucionario. Y ustedes saben cuál es para mí, y estoy seguro de estar en lo cierto, cuál es la mejor manera de impedir que se desvíe la revolución. Es transferirle poder, transferirle cada día más poder al pueblo venezolano, para que no se nos desvíe la revolución bolivariana. Precisamente, transferencia del poder al pueblo. Recuerdo cuando el comandante Hugo Chávez habló por primera vez de protagonismo dentro de la Constitución, ese carácter el carácter protagónico que le dio al pueblo dentro del debate en función de la constituyente, en función de la Constitución, dentro de la redefinición de la economía en Venezuela, las experiencias de control obrero que se desarrollaron y que se siguen desarrollando hoy en día, la redistribución de tierras, la nacionalización de la industria petrolera. En todos esos debates, en todas esas discusiones, este pueblo hermoso revolucionario tuvo participación, tuvo protagonismo. Decía Álvaro García Linera que en los momentos de dificultad, precisamente, lo que hay que hacer es democratizar cada vez más la política, democratizar cada vez más los espacios, democratizar cada vez más la economía, para que sea el pueblo en sí el que defina cuál es el rumbo y le defienda. Y creo que esa es la base del planteamiento del comandante Hugo Chávez. Fíjate, Ricardo, cuando Chávez llega al poder en el 98, junto al pueblo, una de esas líneas principales, pero creo que hubo una asamblea, ¿no?, con los movimientos sociales en el 23 de enero, con los grupos que existían. En ese momento estábamos en la sede de la Coordinadora Simón Bolívar, donde estaba la en Montepiedad, en la parte de arriba. Y llegó Chávez a una reunión con todos nosotros allí y conversamos. Y una de las líneas precisamente era eso, o sea, la transferencia del poder al pueblo, gobernar con el pueblo, la conformación de los gobiernos locales, los gobiernos populares, lo que se ha traducido en este momento a los consejos comunales. Pero todavía, fíjate, nosotros seguimos jugando con esa parte capitalista, esa parte que tiene que ver con ese viejo esquema político. Te pongo un ejemplo. De la representatividad. En la representatividad, los consejos municipales, okay. Los cabildos. ¿Quién creó los cabildos? ¿Quién creó los consejos municipales? ¿De dónde viene? O sea, seguimos jugando todavía con esa política colonialista, digámoslo de esa manera. De hecho, aquí en Caracas, ¿de dónde vienen, o sea, los cabildos? Oye, los españoles. En ese sentido, ya te termino la idea allí, en ese sentido, aquí en Caracas se está desarrollando una experiencia. Saludo a la alcaldesa Erika Faría,
un plan de descolonización de la ciudad capital, que creo que hay que meterle muchísimo el ojo y creo que está bien interesante la propuesta. Todo eso en función de cómo se organizan estas estructuras. Y precisamente, bueno, tiene que ver precisamente con las estructuras políticas del Estado. Caso alcaldías, caso gobernaciones, que seguimos todavía con esto, o sea, ya va. No caiga mal lo que voy a decir, puede levantar roncha, ¿no? Pero es que ya los concejales no tienen razón de existir. Ya los concejales no tienen razón de existir. Ya los diputados de los consejos legislativos no tienen razón de existir. Si tienes unos consejos comunales, si tienes un poder comunal, tenemos que ir hacia el Estado comunal. Tenemos que impulsar ese Estado comunal. La comuna, tenemos que, o sea, afincarnos a trabajar hacia la comuna, a fortalecer la comuna, a fortalecer el Estado comunal. Yo digo que los estados, pero, o sea, el Estado comunal ya está por encima de concejales y consejos legislativos. Porque, o sea, ¿bajo qué jurisdicción gobierna un alcalde o un gobernador? Bueno, la lógica precisamente es la presentación de proyectos de las comunidades, que son los consejos comunales, que son precisamente los consejos campesinos, que son los consejos estudiantiles, que son los consejos obreros de producción, que son los consejos de planificación popular, que son los consejos comunales que están debatiendo, creando organización social. De eso tenemos muchos ejemplos, pues. Tenemos comunas organizadas, tenemos como el caso del Maizal, tenemos la Lesis Vive, que son cosas, experiencias de consejo popular, de consejo comunal, de poder popular organizado. Y así cientos de experiencias que conocemos, que hemos ido a visitar, que no han sido tan visibilizadas en los medios de comunicación, en los Alesis Vive y de... Que son las más conocidas. Y del Maizal, porque bueno, han tenido bastante cobertura. Del Panal y el Panal, exacto, que ha tenido bastante cobertura mediática, okay. Pues estas dos, que son, y han sido, o sea, proyectos exitosos, que se han enfrentado precisamente a esa forma de lucha, a esa forma burocrática que sigue todavía enquistada dentro de nuestras instituciones. Entonces, hacia allá debe apuntar esta revolución, hacia la construcción del Estado comunal, que aprovecha de barrer con el burocratismo, aprovecha de barrer con la corrupción, uh-huh, y le está dando el verdadero poder al pueblo. Se trata de eso. Sí, se trata de que los voceros, los dirigentes comunales. Los dirigentes comunales electos por las comunas son precisamente esas vocerías que están también dentro de las comunidades. Sí, además que encarna propiamente la lucha de la comunidad y tiene incluso hasta mucha mayor capacidad de movilización ante cualquier coyuntura, ¿no? Correcto. Pero fíjate que hay un compañero argentino con el que me reuní estos días. Planteaba, ¿no?, que el comandante Hugo Chávez incluso enseñó cómo fue el método para el desmontaje del Estado burgués moderno. Entiéndase lo siguiente, que el comandante Hugo Chávez dice, llegamos por elecciones, planteamos una constituyente, transformación de la digamos, del modelo jurídico, transformación de ese elemento que le da cuerpo y que le da coherencia al Estado como tal, y consultamos al pueblo de cuál es el Estado que quiere. Fíjense, esta cosa, el tema de la constituyente es tan maravilloso, que incluso a Manuel Zelaya, cuando se dieron cuenta digamos como del mapa, ¿no?, de la línea trazada por el comandante Hugo Chávez para hacer la revolución desde el punto de vista jurídico, Manuel Zelaya fue derrocado. Nada más cuando dijo, vamos a consultarle a la gente. Eso de consultarle al pueblo, los gobiernos nada más de derecha, consultarle, no nada más, nada más de consultarle si querían constituyente. Entonces, hay compañeros en América Latina que dicen, hombre, nosotros queremos una constituyente dentro de nuestra nación. Por ejemplo, en el caso de Perú, una constitución arcaica. En el caso de Chile, la constitución que dejó el señor Pinochet. La constitución de Honduras es inmodificable. Es decir, solamente solicitar, como pasó con Zelaya, solamente solicitar la modificación ya es inconstitucional. El comandante Hugo Chávez dejó un modelo perfectible de Estado. Es decir, dejó un modelo que nosotros podemos ir mejorando. Blindado. Y vaya, claro, blindado. No, además. Sí, pero que podemos ir mejorando. Y vaya qué oportunidad en castellano perdió la derecha cuando dijo, no me voy a lanzar a la constituyente porque soy una constituyente chavista y hedionda, la prostituyente, dijo Henry Ramos Alup. Y perdieron la oportunidad de participar en este proceso. Que óyeme, una constituyente en manos de la derecha sería echar las ruedas de la historia atrás. Si ellos decían que tuvieran la mayoría del pueblo. Era el momento que ellos pudieron haber sacado a Nicolás Maduro por la vía constitucional. Ahora agárrense. Y todas esas herramientas, óyeme, todas esas herramientas
nacieron ciertamente en el seno del debate popular, pero se cuestionaron en la mente, en la cabeza del compañero Hugo Chávez, que para los medios de comunicación en ese entonces era un tipo, era un dictador, era un gorila, el nuevo gorila de América Latina, era un mono, era un simio, era un bruto, era un pata en el suelo, un arrastrado, un campesino, todo lo que le dijeron. Se parece muchísimo a la matriz que quieren lanzar del presidente Nicolás Maduro. Que es un bruto, que es un conductor de autobús, que es no sé qué más, que es el... Bueno, de Lula que decían que era un obrero, de Lula decían de todo. Yo creo que de Lula, bueno, a Lula lo destruyeron, que era un bachiller, que era un obrero siderúrgico, que cómo era posible, y ahí está Lula, pues. Y les reitero, ¿ah? Este programa no es para la oposición que lo está viendo, porque sabemos que siempre lo ven, porque les gusta darse así como si fuese con una chora en la cara, como si fuese con no sé, les molesta ver el programa, pero están allí morbosos viéndolo. Este programa es para el chavismo, para que entienda, para que asumamos de una vez por todas que esta coyuntura es dura, pero hay que trabajarla. Hay que meterse de cabeza en los procesos. Alí Primera decía, tenemos que ser mosca y abeja. Mosca para meternos en la mierda y abeja para, bueno, precisamente gozar de esos momentos excelentes que nos da la vida, pero hay que entender. Sí, claro, pero si no nos metemos en el meollo del asunto, compadre, ¿cómo lo entendemos? Y es ahí donde toda esa gente que habla pendejada del equipo de Zurda Conducta se queda fly, porque... Y fly en inglés se dice mosca, o mosca en inglés se dice fly, porque nosotros precisamente nos metemos, bueno, Mango viene una tarea interesantísima en Nicaragua, y es ahí donde ustedes dicen, bueno, el presidente Nicolás Maduro, no sé qué, el presidente Nicolás Maduro, ¿dónde viene del barrio? ¿Dónde se mete en el barrio? Nuestros dirigentes, por ejemplo, los compañeros de la constituyente, ¿de dónde vienen? Del movimiento campesino. Tenemos de los diferentes sectores. Mototaxi. De los diferentes sectores. Hermano, ¿y usted qué dice? Bueno, pero ese tipo, ¿qué va a saber? Hermano, ese tipo sabe de la realidad que vive la gente en la calle. Precisamente para eso están allí. Para conocer la realidad, para llevarla al espacio y para debatir. Óyeme, óyeme. Vienen más noticias en función de lo económico. A partir del 20 arranca el nuevo cono monetario. El nuevo cono monetario. Y mira, yo no me traje este suéter por ninguna tontería. Pendiente con el Petro. La gente que decía, ¿y el Petro para cuándo? Pendiente con el Petro, que lo que vienen son grandes noticias. Así que bueno, vamos a ver el siguiente video de la noche. Señor Hugo, lánzate, por favor. ¿Estamos listos? Ruedalo, pues. Miren, un ejemplo les voy a poner de nuestras ineficiencias. Se lo recordaba aquí, porque es una lucha contra uno mismo, contra la comodidad, los asesores, los que te hacen la agenda. Haz tú tu propia agenda y a las 5 de la mañana vete para los cerros, vete para los ranchos. Y eso es con todo y con toda. Entonces fíjense ustedes, un ejemplo de la ineficiencia nuestra está aquí en este calvario. A mí me dijeron que había un plan hace varios años, hace como 150 años, para mí. Aquí hicimos un aló presidente y anunciamos un plan de recuperación de todo esto. Bueno, vean los huecos ahí en las calles, el monte allá, qué recuperación. No se hizo. No se hizo. Esos son ejemplos de ineficiencia. Eso no puede seguir ocurriendo. No debe seguir ocurriendo. La revolución no puede estar reñida con la eficiencia. Si en algún proceso se requiere eficiencia, es precisamente en un proceso revolucionario. Eficiencia en el cumplimiento de las metas, de los planes, en la distribución de los recursos. La revolución no puede estar reñida por la eficiencia. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el comandante Hugo Chávez. Lo dijo en reiteradas oportunidades. Lo seguimos diciendo. Aquí, o sea, y es bueno porque este video la gente lo analice, lo interprete, lo discute en su círculo de trabajo, en su círculo de discusión, en su círculo de amigos, círculo de panas, tomándose algo y ahí conversa la gente, haciendo el sancocho. Es necesario. El debate en todas partes. El debate, fíjate, Ricardo, la gente a veces se molesta cuando tú le haces una mira, pana, concha, le mosca, pana, mira, recoge la basura. Claro.
pana, tapa los huecos, mira, pana, aquello, mira, pana, lo otro. O sea, yo prefiero que a mí me haga una crítica o un señalamiento constructivo, digamos, vamos a ponerlo de esa manera, un familiar, a que me lo venga a hacer uno, alguien externo sobre una situación personal, digámoslo. Los trapos sucios se lavan en casa. Claro, yo prefiero que me lo hagan los míos. ¿Ah? Entonces, yo veo gestiones a veces que uno le hace un señalamiento, entonces lo toman como personal, es que tú eres de la CIA, es que tú eres un infiltrado, es que tú eres aquello, es que tú eres lo otro, es que tú lo que quieres ser, no sé, ya quieres un cargo, entonces me estás atacando a mí para que te den un cargo. No vale, simplemente no, cuando hemos aspirado a un cargo lo hemos hecho de frente, hemos sido frontales, no hemos sido clandestinos en eso. Por el contrario, nosotros tenemos propuestas para la vida y para el pueblo. Entonces nosotros, los revolucionarios, debemos de ser conscientes en eso, escuchar. Y escuchar no es que van a agarrar, bueno, si te escuchas, déjalo pasar, no. Hay diferentes propuestas interesantes en las diferentes comunidades. O sea, no hay por qué molestarse porque la gente le haga un reclamo. Te pongo un ejemplo. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Esto tiene rato sucediendo. Desde Freddy Bernal hasta ahorita. La situación de el centro de recolección de desechos que está en Las Mayas. La gente de Las Mayas, la gente de Vallecoche, tiene rato quejándose, pero eso de años, dicho por el comandante Hugo Chávez inclusive. O sea, ¿cómo es posible que lo primero que tú consigues en Caracas entrando es el centro de recolección de basura de Las Mayas? ¿Ah? Coño, no puede ser, ¿eh? O sea, tú vas por Tazón y lo primero que te encuentras de Caracas es Las Mayas, basura, olor, pestilencia. Pregunta a la gente que está ahí en Las Mayas, pregunta a la gente que está en los edificios, los problemas que tiene en Ciudad Tiuna mismo, los olores que llegan. ¿Ah? O sea, es un problema de situación ambiental, de daño ambiental, pero que no es de ahorita, que viene desde la Cuarta República, que viene de hace muchos años. Y el propio comandante en reiteradas oportunidades, mira, yo creo que son como 5 videos que hay en YouTube montados del comandante Chávez precisamente hablando de la entrada de Caracas, que la primera vez que él llegó a Caracas, él se quedó impresionado cuando vio semejante montaña de basura que estaba en la entrada de Caracas cuando él iba pasando en el autobús. Y que al pasar de los años, o sea, él combatió eso. Inició llamados a varias gestiones de alcalde, de jefe de gobierno de distrito capital. A varias gestiones le hizo el llamado. Bueno, pongámoslo como un reto, pues. Vamos, como revolucionarios, precisamente a hacer la revisión de esa situación. O sea, por la situación de Las Vallas, de Vallecoche, de Ciudad Tiuna, con el centro de recolección de desechos de Las Mayas, es increíble, señores. Los virus que genera esto, toda esta situación. O sea, cosas como esa, pues. Sí, y es, fíjate, reitero, ¿no? El tema de la crítica tiene que estar acompañado de solución. Por ejemplo, yo pudiera decir desde mi perspectiva, yo no soy experto en manejo de desechos sólidos, pero el equipo de nosotros se puede sumar a la documentación, a la solución de este problema, pues, tomando el caso. O sea, esa es la, creo yo que es la postura que hay que tener cuando uno realiza un no un comentario, pero sí la revisión de un problema. Mira, yo creo que el problema es este, pero yo quiero ser parte de la solución. Creo que lo decía Vladimir Lenin. En una revolución, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y creo que es la perspectiva o es la iniciativa que hay que tomar. Pero vamos a ver el siguiente video que tenemos en la noche de hoy, acá en este gran homenaje al comandante Hugo Chávez. Vemos el video y traemos el video. Dale, dale. El peso del tiempo que estamos viviendo. Asumámoslo. La crisis mundial debe ser objeto de estudio y análisis. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela, no para salvar el modelo capitalista en Venezuela, no, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Esa es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien, de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en los gobiernos locales, regionales,
en las comunidades, en el partido, por supuesto. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales. Bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del jardín de rosas? ¿Quién dijo? ¿Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha? No. Ninguna revolución se hace por autopista. Camino, como dijo el gran Argimiro Gabaldón, duro, difícil, pero este es el camino. Este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata. Por ahí nos andan escribiendo, bueno, pero ustedes están hablando allí de pura pelea en pleno, en la previa del cumpleaños del comandante Hugo Chávez. No, lo que pasa es que hay un sector de la política nacional, digamos, de forma atrevida, diría yo, que no solamente de la derecha, hay gente que de repente no entiende cuál es la, desde mi criterio, cuál es la proyección que se le debe a la imagen del comandante Hugo Chávez. Ojo, mucho cuidado con eso, hay sectores de la política, sobre todo la derecha, que quiere hacer de Chávez una camiseta como pasó con el comandante Che Guevara. Que le interesa la parte emotiva, que le interesa la parte carismática al comandante Hugo Chávez, pero que aísla el planteamiento económico, que aísla el planteamiento político e incluso aísla la doctrina militar del comandante Hugo Chávez. Sí, señor. Que es la doctrina bolivariana. Que gracias a esta doctrina hoy tenemos un modelo de seguridad de la nación y no el modelo de defensa de la nación que planteaban. Tenemos una milicia, la escuela de las Américas. Milicia bolivariana. Tal cual. Una milicia popular, que es el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Esa milicia bolivariana que muchos criticaron que no podía ser, que eso era uniformar a los terroristas, sí, decían así. Y ahí está la milicia, saludo a la gente de la Milicia Nacional Bolivariana, a la Reserva Nacional Bolivariana, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a esa Fuerza Armada Nacional Patriota, saludo a todos los hermanos de esa Unión Cívico-Militar. Y precisamente, Ricardo, yo quería hacer una acotación en cuanto a eso, porque precisamente muchos han querido interpretar como que Chávez nada más es de ellos. Uh-huh. Chávez es de todos. Chávez es de todos. Chávez es de todos. No, pero es que uno que se... Inclusive unos que han dicho por allí, no, pero es que... Porque yo me tomé una foto con Chávez, yo soy el único hijo de Chávez, no. Todos somos hijos de Chávez. Todos somos hijos de Chávez, todos somos hijos de ese proyecto revolucionario. Porque aquí hay unos sinvergüenzas que se desviaron, que decían que yo soy el hijo de Chávez originario, porque yo estuve con el comandante y todo lo demás. Yo escucho al comandante Miraflores y estuve en el 2002. ¿Y dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Están en la oposición. Otros están de delatores, de sapos allá en el Imperio Norteamericano. Rafael Ramírez, trabajando para la CIA. Luis Ortega Díaz, Rafael Luis Ortega Díaz, no, porque es Luis Ortega y es Rafael Ramírez, pero es un chorrerón de volteados que hay. ¿Ah? Que hablando que a nombre de Chávez, voy a decir que los raspados serán jodidos un gentío. Sí, señor. ¿Ah? A nombre de Chávez, quien jodió un pocotón de gente. A nombre de Chávez, quien ha hecho actos de corrupción. A nombre de Chávez, quien ha defalcado empresas. A nombre de Chávez, aquí se ha desviado un grupo de personas que están en el exterior y muchos que están aquí también. A nombre de Chávez. Ah, pues si viene una contradicción de la base, entonces tú no eres chavista, tú eres contrarrevolucionario. Sí. Tú estás infiltrado. Pues no. Es necesario el debate, señores. Bueno, y precisamente a eso refería, ¿no? Que hay gente que quiere llevar al comandante Hugo Chávez nada más como un elemento emotivo, quemaba a la gente, que si la historia del perrito, que si la historia del coso. Bueno, yo creo que el comandante Hugo Chávez fue un gigante que estudió a fondo la lógica del Estado capitalista
Y aunque hay mucha gente que se muerde por allí, ¿no? De todos los marxistas que ha habido en la historia de la humanidad, yo creo que Hugo Chávez, con el tema del planteamiento de la comuna, el Estado comunal, es el planteamiento dentro del marxismo más avanzado que ha habido en la historia. Hay un libro por allí excelente del profesor Amílcar Figueroa, con quien traté de comunicarme el día de hoy. Profesor, por favor, si puede, escríbame un mensaje. Se llama Chávez y la permanente búsqueda creadora. El avance de Hugo Chávez, el pensamiento de Hugo Chávez político, filosófico, económico y todas las líneas que él trazó para llevar a esta revolución a su fase más avanzada, que es el planteamiento del Estado comunal. Ojo, porque hicimos este programa. Ahorita vamos a pasar un documental del comandante Hugo Chávez, de Oliver Stone. Muy bueno. Excelente, para que usted vea toda esa parte emotiva y toda esa parte linda de nuestro presidente Hugo Chávez, y bueno, y se cargue allí de energía para que el día de mañana celebremos. Y ojo, ahorita a las 12. Reitero. Creo que no es un día para opinión de Ricardo González, digamos, de forma muy arriesgada, porque de repente hay gente que allí no percibe bien la cosa. No es un día para sentirse en guayabo, para, digamos, llorar la cosa, no. Hoy es un día para agarrar a Hugo Chávez, meterse en el corazón y salir a la calle a batallar contra la guerra económica, a batallar contra la corrupción, a batallar contra todo. O sea, vamos a llenarnos de buena vibra, vamos a llenarnos de revolución, vamos a llenarnos de esperanza, porque ahí es a donde la oposición, ahí es donde el imperialismo quiere meter la mano, ahí es donde el imperialismo pone sus intereses y pone el financiamiento en socavar la esperanza de este pueblo para que la gente deserte, para que la gente abandone el país, para que la gente haga todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de esta guerra económica. Así que todo el mundo, bueno, ahí dejamos unas líneas bien claras en función de lo político. Estos documentos están en internet. Hay una, me enteré hace pocos días, así que pido disculpas. Hay un Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez, que creo que lo rige el profesor Adán Chávez. Farruco VI. Sí. Que, bueno, tiene una maestría súper interesante de pensamiento latinoamericano y de pensamiento del Comandante Hugo Chávez. Es decir, hay que avanzar sobre ese legado de Hugo Chávez, que está trazado en teoría, que está trazado en práctica y que está trazado en construcción de una nueva ética, que es lo que venía planteando el compañero Ernesto Che Guevara, que era la construcción del hombre nuevo. Chávez no es un ícono emotivo, Chávez no es para sentarse, es para sentarse a construir, es para sentarse a darle, bueno, hasta con el tobo al Estado burgués. Así que bueno, nada, vamos a dejarlo con los mensajes de Twitter. Hoy venimos con el documental del compañero Oliver Stone. Vamos allí, arroba la zurda de Chávez, ¿qué escribieron por allí? Arroba Yaceli A. Muchachos, desde que comenzó el programa he llorado viendo al comandante. Excelente programa de hoy, el pensamiento crítico y el debate es la manera de avanzar. Arroba Atamapuy. Estoy muy de acuerdo con Mango. Ya no deberíamos estar eligiendo concejales que a la larga no hacen nada. ¿Cuándo es que vamos a ir al gobierno comunal? Arroba Néstor J3. Ese por ahora el comandante nos recarga la dignidad y patriotismo de los verdaderos revolucionarios. Saludos, Néstor, a la carga, hermano. Twitter de la Faja. Camarada, el debate y la crítica constructiva deben darse hoy en torno a la situación económica. No veo bien. ¡Mango, levántate allí! ¡Acércate al televisor! Ajá. Pásalo. Arroba chinos a Irán. A Irán. Juntos todo es posible para salir adelante. Así hayan obstáculos. El desastre que solo buscan generar pánico, zozobra. Lo único que buscan generar es pánico y zozobra en nuestro pueblo. Julio 522. Tiene razón, Mango Zurda. Concejales y diputados regionales no tienen justificación de existir con cargos burocráticos. Arroba Nelson Rodri Lyon. Excelente las reflexiones de Mango Zurda. Es el momento por la zurda de Chávez. Como debe ser, eficiencia o nada. Así que bueno, nada, vamos a dejarlos con el documental de Oliver Stone, mi amigo Chávez, para que usted allí, bueno, recuerde las vivencias del compañero, del comandante Hugo Chávez y todo el mundo, como siempre lo hemos dicho, en las palabras de Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, unidad, unidad y más unidad en medio de la contradicción. Y como dicen los nicaragüenses, allí que viene Mango de allá, aquí nadie se raja, compañero, vamos a seguir hasta el final. Es una revolución, se triunfa y bueno, los dejamos con el documental de Oliver Stone. Independencia y patria socialista. Vamos.